Carlos, estamos en la Ecobici 2017 en Buenos Aires. Llegó el día. Llegó el día y la verdad que estoy muy, muy impresionado de la Expo. Mucho más grande y movido de lo que yo pensé. Buenísimo. Bueno, vos que anduviste en todas las exposiciones mundiales, ¿qué te parece la de Buenos Aires entonces? Mira, yo creo que es muy interesante porque creo que refleja lo que está sucediendo en el mercado argentino. Mira. Yo personalmente veo una situación donde el mercado de bicicletas en Argentina va a duplicarse en los próximos 5 años. ¿Duplicarse? Sí. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿Y qué papel va a jugar Bianchi dentro de esta duplicación? ¿Qué no, tiene Bianchi para ofrecer? No, llevamos años trabajando con Rodados Aurora. Correcto, y ¿verdad? Para nosotros es nuestro aliado natural. Esa es una relación que vamos a profundizar más. Qué bueno. Y queremos realmente ponerle mucho más carbón al asador. Bianchi es una de esas marcas que la gente ama, que despierta pasiones. Y una razón es que es la marca más antigua de bicicletas del mundo. Claro, llevamos 1885. 1885, llevamos más de 130 años qué haciendo bárbaro. Bicicletas. Sí. Pero ser la más antigua no es lo único importante. Hoy, Bianchi está en la vanguardia de desarrollo de nuevos productos. Estamos trabajando con nuevos materiales, por ejemplo, Countervail, que cancela todas las vibraciones. En el carbono. Ah, contame un poquitito cómo es eso, que es muy interesante y bueno, seguramente a la gente le va a interesar qué es el Countervail. Cuando tú andas en bicicleta, sí, siempre vives vibraciones. Sí, es verdad. Y esas vibraciones tienen te generan dos problemas. Sí. Uno es que pierdes un poco el control sobre la bicicleta. Correcto, claro. Y el segundo es que tanta vibración te genera fatiga muscular. Claro, y están muchas horas, sobre todo en una competencia, sobre la bicicleta. Durante años exploramos cómo podemos hacer para eliminar esas vibraciones. ¿Lo lograron? Desarrollamos un material viscoelástico. Sí. Que cuando nosotros construimos nuestros cuadros de fibra de carbón, sí, incrustamos entre las fibras. O sea, es una nanotecnología, digamos. Es una nanotecnología a nivel que está atómico. Incorporada. Sí. En el cuadro y elimina hasta el 80% de todas las vibraciones, generando una bici que tienes mucho más control, tienes menos fatiga muscular y puedes andar más rápido y más tiempo. Porque la bicicleta, si mal, a ver, no entendí lo que me estabas explicando, permanece más tiempo en contacto con el asfalto. También. No salta. Como no hay tanta vibración. Correcto. Entonces el contacto con la superficie es mayor y se desliza más. Bueno, bárbaro. Entonces podemos ver en la rural en Palermo el stand de Bianchi, Aurora, Peugeot. Y bueno, y podemos tener la oportunidad de verte. ¿Cuándo estás volviendo para Suecia o para México en este momento, no? Yo vuelvo mañana. Ah, bueno. Pero con lo que está sucediendo en el mercado, sí, argentino, está entre mis planes venir, si puedo, una vez cada 2 meses. ¡Qué bueno! Porque realmente es muy interesante lo que está sucediendo en el mercado argentino.